to put the topics in the proper context, I think that we can start by saying, and it's the title of the panel, in fact, that this decade has been a very good decade for Latin America, there's no doubt. If you compare Latin America in the last 10 years, and you go back in history 50 years, most likely this is the best one in terms of many of the indicators. And this is very, very good. And as we said in the introduction yesterday, part of this great picture in macro terms is due to two factors. The first one, of course, and it seems to be a consensus on that, that Latin America learned the hard way in the past decades how tragic it was to have mismanagement in the macroeconomy. And we had hyperinflations, we had 30 financial crises, and that forced us in Latin America, one by one in the countries, and what is interesting in the context of most of the cases of democratic governments, to undertake adjustment policies, very severe, and in fact, during the decade of the late 80s and early 90s, to have a process of reform. I recall very much, at that time I was head of the economic team and minister in my country, and Alejandro Foxley was the equivalent in Chile. We had a very interesting meeting that he hosted for some of the ministers of Latin America in Cachagua. And at that time we discussed some of the issues and we came to a basic agreement. And the main agreement was that you don't play with macroeconomic things. And if you look at Latin America today, notwithstanding differences in ideology and approaches in other things, this is a constant matter. That's one point. And the second, which was emphasized, especially for South America, is that we have had a terrific impact, positive impact in the terms of trade, thanks to the dynamic behavior of Asia, in particular China. So these two elements are there. Now, having this in mind, I would like to ask this distinguished group some questions. The first thing is, okay, we have a crisis in the United in Europe. The United States is having some trouble in moving up again. Well, what do you think will be the impact of the resolution of this crisis to Latin America? That's one point. The second thing is, of course, we have done very well in terms of macroeconomic policy, in growth, better growth than in the past, in poverty reduction, very good performance, but can we be satisfied with that? Can we really think that Latin America, if we continue with this path in terms of modest growth of 4 or 5% and a high dependence in commodities, can really converse with the industrialized countries and solve in a sustainable manner the issues of inequity, which is perhaps the main issue in the region? Well, it's another thing. And of course, then let's delve a little bit on issues of the global insertion of the region, how you see the different regional schemes, the things that are happening in the region, how we interact with not only with Asia, which is becoming a very interesting matter for many of the countries in the region, but also in this hemisphere. So that I pose this general framework, and well, let me, you know most of the people here, all of them, and let me start with Luis Miguel Castillo. Miguel is the Minister of Economy and Finance of Peru, and he has a very distinguished career. And of course, Peru is a very good example of a country that has been undertaking very constructive reforms in democracy, alternating in democratic system, you know, different governments. It's a question that, and here the minister has been a key factor in making that continuity possible, a thing that Chile was very able to undertake in the past. Well, secondly, I have, of course, Luis Alberto Moreno, my good friend and colleague, and I'm very thankful because he was supposed to go to China today, but he decided to
to be here with us. We appreciate it very much. The president of the Inter-American Development Bank is a very, very important, crucial bank, and which I have a special connection because it's my alma mater, is where I started. I learned all the good and bad things that you do in a development bank when I spent time in the Inter-American Development Bank. And of course, Alejandro Foxley, well, he's a personality. He has been Minister of Finance of Chile. Excellent. Precisely, we were together in that position in the late 80s and early 90s. Then he has been a senator, and then he has been a terrific foreign minister. And in addition to that, he is a very strong man in the academic world and think tank, so he has a lot of experience. And then we go to my good colleagues in the two of the other multilaterals, Hassan Tlui, who is the vice president for the Western Hemisphere in the World Bank. He just became vice president a few months ago, and he comes from other parts of the world, and with your excuses, he is going to speak in Turkish. And finally, we have Mario Pezzini. Mario is also a very good friend, is director of the OECD Development Center, and we very, very close ties with us with CAF. So with this introduction, I will ask Miguel, since you are now the only one who really is in power. You know, we try to influence, but we don't have the power. You don't have the power. Tell me, what are your thoughts about the things I mentioned? Well, first of all, it's a pleasure being here. I'd like to thank President Garcia. For no one, it's a secret that President Garcia is my mentor, so I appreciate being here in my current position. And I appreciate also the Inter-American Dialogue and the OAS for this meeting. I've been here several times in the past, and I'm impressed by the size and by the gathering of very important personalities. Now, let me switch to Spanish, given that that's how it's supposed to be for an official from a Peruvian government. Muchas gracias de vuelta. Yo creo que los temas que pone el presidente García son muy importantes, son muy relevantes. Hemos vivido una década muy importante en nuestro país de alto crecimiento económico, capaz la década más importante de crecimiento sostenido, de reducción de pobreza y de recuperar activos importantes que habíamos perdido luego de décadas de malos manejos económicos. Algo a resaltar es que el Perú nuevamente tiene una clase media cada vez más pujante, cada vez con mayor poder adquisitivo y que de hecho hoy en día en este mundo con gran incertidumbre es el sostén de la actividad económica de nuestro país. El presidente mencionaba acerca de la continuidad y yo creo que el Perú es un ejemplo ya de dos décadas casi, tres gobiernos con el gobierno del presidente Humala, de continuar políticas sensatas, políticas que dan beneficios. Tres son las que quisiera mencionar: la estabilidad macroeconómica, si bien no es la panacea para resolver los problemas, es indispensable mantener la estabilidad macroeconómica, los fundamentos sólidos, y no solamente en la parte macro, también en los balances, digamos, de las empresas, de los bancos, mantener fundamentos y manejo serio. Es como un primer aspecto que yo creo que el Perú ha aprendido a través de su historia. El segundo tema que es importante es una clara apuesta por la apertura, que es una política de Estado que ha trascendido gobiernos de distintos colores y matices. La apertura por insertarnos de manera exitosa en el mundo. Somos capaz, conjuntamente con Chile, la economía más abierta de la región, tanto a nivel comercial como un país que recibe a la inversión extranjera de manera abierta y sin restricciones. Y lo cuarto son políticas de reformas que se han llevado adelante los últimos años y que de cierta forma atraen a la inversión como motor de crecimiento en nuestro país. Digamos que eso explica el 50% de nuestro desempeño en los últimos años. El otro 50% de nuestro desempeño viene de afuera. Viene de shocks externos, viene de haber en la última década tenido quizá los vientos más favorables
con términos de intercambio altísimos, precio del cobre, del oro en niveles históricos y costo de capital, quizá en el tiempo más bajo que hemos observado en las últimas décadas. Esto cambia, entonces el 50% de la explicación de nuestro desempeño también cambia. Y creo que ante esto debemos reaccionar. El canal de transmisión más importante para nuestro país y para sostener tasas por encima del 6,5-7%, que son las tasas que estamos registrando en la actualidad en nuestro país, tiene que ver con el impacto que pueda tener un menor crecimiento en la China. El Perú es un típico ejemplo de país que ha avanzado en una serie de ámbitos, pero cuya dependencia se ha agudizado. China hoy en día es nuestro principal socio comercial y más o menos un cuarto de nuestros ingresos fiscales se derivan de la renta minera y vemos una reducción importante. Incluso haciendo una comparación de cómo se han reducido los precios de los commodities el último año, entre agosto y agosto, han caído de manera impresionante. El cobre ha caído 17%, el oro ha caído 7% y mucha volatilidad. Y eso definitivamente puede pasarnos factura en nuestro país. Hace un par de días estuve en el Congreso de la República sustentando el presupuesto para el año 2013 y esa era una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a sostener el crecimiento de cara a un entorno cada vez menos favorable e incierto? No sabemos exactamente qué va a pasar en el mes de septiembre, donde muchas decisiones importantes se van a tomar en Europa que van a, creo, definir el curso de la crisis de deuda en ese país, en esa región, perdón, y la interconexión que puede haber en otros ámbitos, en otros lugares del mundo. Más allá de mantener el crecimiento en este entorno menos favorable, tenemos que ver también el tipo de crecimiento que queremos y cómo se traduce ese crecimiento en desarrollo, que yo creo que es la apuesta central del presidente Humala. El presidente Humala apuesta por la continuidad y las cosas buenas que hemos logrado, pero definitivamente no hay espacio para caer en la complacencia. Y hay una serie de temas importantes que estamos abordando que son difíciles. Un tema, por ejemplo, es tratar de conciliar una actividad extractiva que es el sustento de nuestra economía, pero que a la vez redunde en beneficios a la población y un equilibrio entre lo que son las actividades extractivas y las actividades renovables. Y el agua ha sido una fuente de discusión en nuestro país que ha derivado en conflictos sociales lamentables, pero es un tema que estamos tratando de atender, lograr un equilibrio entre ambos aspectos. Obviamente la distribución es un aspecto importante, la inclusión social es el principal objetivo de nuestro gobierno y esto no es fácil. Hemos reducido pobreza, tenemos clases medias, pero tenemos un segmento de la población que no se ha enganchado en este progreso. Evidentemente el crecimiento es esencial para lograr empleo y lograr reducir la pobreza aún más, pero la política pública tiene un rol ahí central de poder insertar a las zonas rurales de nuestro país en este progreso económico que queremos que continúe. Y por último, viendo, y para dar rondas a más intervenciones, creemos que de cara a este mundo de menor crecimiento en los siguientes años, que es lo más previsible, es atender básicamente algunos cuellos de botella para tener un crecimiento de mejor calidad. Y me refiero al capital humano, que es central, educación, salud, nutrición, son factores centrales en las políticas que debemos llevar adelante. Cerrar la brecha en infraestructura, hemos abierto nuestra economía al mundo, por lo tanto facilitar el comercio de bienes y servicios es central. La innovación, ayer salió el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial y vemos que en el caso de mi país hemos avanzado en el ámbito macroeconómico de manera destacada, pero en el ámbito de la innovación, de agregar valor, ahí tenemos un desafío muy importante hacia adelante. Y por último, y no menos importante, es mejorar la calidad de las instituciones en nuestro país. Ese quizás, conjuntamente con la educación, sean los aspectos más importantes. Somos un país que, pese a tener instituciones débiles, ha tenido un desempeño notable.
Imaginémonos un país que logra mejorar las instituciones que tenemos, digamos, ahí el cielo es el límite. Y concluyo con un dato: en el Perú hemos logrado duplicar nuestra tasa de crecimiento potencial. Era 3%, una tasa de crecimiento que no introducía desequilibrios, hoy en día es 6,5%. La apuesta es cómo mantener y cómo incrementar esta tasa potencial de crecimiento, y pasa por apostar claramente por los ámbitos y las dimensiones que he comentado. Muchas gracias, Miguel. Luego entraremos en los últimos temas que tienen que ver más con el futuro, que son claves, y estoy seguro que aquí los colegas van a ampliar sobre esa materia. Luis Alberto, tú que eres uno de los de las personalidades que tienen la visión más amplia de América Latina, el mundo, y que inclusive estás en la categoría de los optimistas dentro de la visión de la región, me gustaría un poco tu reacción sobre el tema. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Enrique. Quisiera iniciar por agradecer esta invitación, por además felicitar a la CAF, que a través de los años cada vez convierte esta reunión. Me recuerdo los primeros años cuando venía, que era ya en el diálogo interamericano. Hoy en día cada vez está más cerca de la Casa Blanca, y eso es lo que muestra, espero, es que allí en este vecindario le pongan más atención a esta región que tiene tanto potencial. Soy optimista, eso me recuerda a un caso del famoso escritor José Luis Borges, que hablaba de un poema en que cuenta de que se encuentra en un tren con una mujer escandinava muy bella, y entonces trata de ver cómo le arranca la conversación, y entonces le pregunta que de dónde es, entonces ella le dice que es de Finlandia, y la mira detenidamente, esta mujer tan bella, y le dice: ¿y usted de dónde es? Y dice: no, yo soy un profesor de la Universidad de los Andes de Colombia. Y dice: ¿y qué es ser colombiano? Y él se queda mirándola otra vez y le dice: es un acto de fe. Cuento esto porque hablaba, yo que los temas macro los describió realmente muy bien el ministro Castilla. Luego creo que si en el pasado estas reuniones se dedicaban a discutir lo macro, ese no es el tema hoy en día en América Latina. Y simplemente diría sobre tu pregunta de lo macro: nosotros hicimos un ejercicio en el BID que presentamos en nuestra asamblea anual, que nos preguntábamos qué pasaría si hubiera, digamos, un Lehman Effect en Europa. Y cuando digo un Lehman Effect, fue básicamente una contracción que se dio en Europa, en Estados Unidos, en torno al 2%. ¿Qué significa eso para el crecimiento en América Latina? Y eso básicamente significaba una contracción de en torno a nuestro crecimiento del 1,5%. De tal manera que el tema no, creo yo, que en buena medida es lo macro. No hay duda que lo macro en el mundo industrializado, que si uno suma Estados Unidos y Europa, estamos hablando prácticamente de la mitad de la economía mundial, pues sin duda que tiene un efecto sobre todo lo que pasa en América Latina, y está de hecho teniendo efectos en algunos de nuestros países. De tal manera que es un tema que tendremos que seguir observando, pero diría que la gran lección de América Latina es que todos estos años de crisis nos enseñaron a que lo macro importa, no solamente a nuestras tecnocracias, a nuestros gobiernos, sino a los ciudadanos. Cuando uno mira, por ejemplo, las encuestas del Latin Barómetro, que es una encuesta que se hace en algo más de 18 países de la región, el tema macro importa a la población latinoamericana, y creo que eso es una gran ganancia. Ahora bien, creo que cuando hablamos de esta década y por qué creo yo que es tan importante, veamos, por ejemplo, lo que ha venido transcurriendo en Europa, y creo que ellos van a tener, como tuvimos en el pasado, más de una década perdida, porque muchos de estos problemas estructurales hasta ahora los empiezan a resolver. Pero sin embargo, el día que los terminen de resolver, van a arrancar de un sitio mucho mejor del que nosotros tenemos. Y son algunos de los temas que mencionaba, por ejemplo, el ministro Castilla. Por ejemplo, en infraestructura, los países de la OECD solamente, si uno hiciera un ranking de 1 a 10, los países están en infraestructura cerca de 6 puntos, nosotros en América Latina en 3 puntos. ¿Por qué? La infraestructura fue el factor de ajuste durante las crisis, y todos los instrumentos de planeación que tenían los países básicamente se fueron eliminando, y hemos tenido que empezar rápidamente a cerrar esa brecha a unas velocidades muy rápidas, y solo se va a poder hacer cada vez más a través de alianzas público-privadas.
país como Chile, por ejemplo, que está adelante en todos estos países en términos de competitividad, que avanzó significativamente en todo lo macro, que tiene buenas instituciones, que tiene excelente infraestructura, la razón que lo castigan los índices de competitividad pasan por los temas de educación, pasan por los temas de ciencia y tecnología, en los cuales, de paso, también Chile está en la vanguardia de muchos de los países latinoamericanos. Y los costos de energía. Yo creo que este es otro de los grandes temas hacia el futuro para América Latina. Si uno mira los países de la OECD, otra vez tienen cerca de un 50% de ventaja sobre nosotros en costos de energía, y creo que viene un cierre de las diferencias de costos laborales entre el Asia y nosotros, de tal suerte que un país como los Estados Unidos va a poder, a la vuelta de los próximos 10 años, tener unos menores costos de energía. ¿Por qué? Por las enormes reservas que tienen de gas natural, por las enormes reservas de petróleo, y esa caída de los precios de energía y ese cierre de las diferencias laborales va a hacer que este país tenga un gran potencial, razón por la cual América Latina va a tener que avanzar significativamente. ¿En cuáles temas? Sin duda, tasa de ahorro, por ejemplo. Si nosotros nos comparamos con el Asia, la tasa media en el Asia de ahorro está en torno al 32%, nosotros estamos en el 20%. Hay muchos países que hicieron mucho por el lado de pensiones, es un tema difícil. Perú es un buen ejemplo, Chile es un buen ejemplo, Colombia hoy en día es un buen ejemplo, pero ahí la región como un todo tiene un enorme reto. Y si nosotros no podemos ahorrar más, no podemos invertir más. Y ese es el punto que mencionaba el ministro Castillo otra vez, que me parece fundamental. Ha pasado mucho en los temas de políticas sociales. Creo que ahí ha habido mucha innovación. Pero sin duda, si nosotros fuéramos a mantener esta tasa de crecimiento que tuvimos en los últimos 10 años, es decir, en torno al 5%, por los próximos 15 años, en efecto, la economía latinoamericana se doblaría. Y muy cerca de ese momento, de esos 15 años, estaríamos ya no teniendo la tercera parte de la población en situación de pobreza, sino un 10%. Y ahí viene una enorme discusión sobre qué pasa con esas clases medias que son todavía muy vulnerables, definidas clases medias, con ingresos que superan los $10. Y por último, estamos ante los temas de productividad que también mencionaba en alguna medida el ministro Castilla. Y aquí los temas de productividad pasan por muchos aspectos, pero quisiera concentrarme en los temas. Él mencionó el tema de educación, creo que es la gran agenda y la gran asignatura pendiente. A diferencia de lo que pasa en los países desarrollados, creo que nosotros sí tenemos la capacidad de muy rápidamente, cualitativamente, mejorar la calidad de nuestra educación, porque no tenemos la enorme complejidad, sindical que se tienen en países como los Estados Unidos, y que podemos realmente generar un impacto haciendo uso de las nuevas tecnologías y realmente haciendo grandes enfoques. Y uno lo mira, de hecho, países como Uruguay o países como Chile han empezado a hacer avances en las pruebas PISA de forma importante. De tal manera que, ¿cuál debe ser ahí nuestro benchmark? No puede seguir siendo nuestro benchmark Chile en América Latina, tiene que ser China. Resulta que China está de primero. Y tenemos que empezar a pensar en América Latina cómo llegamos a movernos dentro de estos diferentes benchmarks. Pero el tema central es qué pasa con los mercados de trabajo, qué pasa con los temas de informalidad. Y ahí creo que tenemos un problema de incentivos, un problema de enorme cantidad de reformas, que si no las logramos, cuando uno compara, una de las grandes virtudes que tiene la economía norteamericana es su enorme flexibilidad laboral. Y los países que tienen esas flexibilidades laborales, como lo ha comprobado Europa, como lo ha tenido que hacer España recientemente o Italia con sus reformas laborales, ese es uno de los puntos centrales. Por último, creo que hay un tema y es cómo empezamos como consecuencia de esto a conectar más las Américas. Y creo que aquí está la enorme oportunidad que tenemos hacia adelante. Pensemos por un momento que, por ejemplo, en este país hay cerca de 2.200.000 empresas pertenecientes a hispanos que tienen en torno a 320 mil millones de dólares de ventas. Pues bien, esas empresas solo exportan el 1% de su producción. Y me refiero básicamente a empresas medianas. ¿Cuál sería su mercado natural? América Latina. ¿Por qué no exportan a América Latina? Porque no hay un ecosistema que lo permita. Pero todas esas cadenas de valor, que es lo que ha hecho brillantemente el Asia,
en que su comercio hoy en día dentro del Asia está en torno al 48%, incluso en Europa es aún mayor, en el caso de América Latina es escasamente el 20%. Luego, nuestra gran asignatura pendiente hacia adelante, nuestra gran capacidad de conquistar muchas de estas temas que nos han sido difíciles en el pasado, pasan por la integración comercial, y ahí, de ahí se ha hablado mucho, pero creo que el gran tema, y donde yo empiezo a ver unos movimientos muy importantes, es cómo se empieza a integrar el sector privado y cómo eso va a generar una velocidad mucho mayor, y que tenemos que pensar en común todos los países de la región para hacer hacia adelante. Pero me detengo ahí, Enrique. No, muchísimas gracias. Se complementa muy bien lo que presentó el ministro. Ahora, Alejandro, tú con tu vasta experiencia como ministro y bueno, y en la reflexión y en el análisis, especialmente últimos trabajos que se plan se han hecho. Con el tiempo que tengo, tal vez uno de los tres desafíos importantes que América Latina tiene. Y el primero es cómo mantener esta buena década de América Latina a futuro. Y como decía recién el ministro, la mitad o más de la mitad del crecimiento que tuvimos se debió a condiciones externas muy favorables. Y por lo tanto el tema es, cuando las condiciones externas cambian, como han cambiado, bueno, si se acabó el viento, lo que hay que hacer, hay que remar. Hay que remar fuerte, hay que hacer ahora un esfuerzo en la región para sostener ese crecimiento a futuro. Y como la mayoría de los países tienen una estructura de producción muy concentrada en recursos naturales, ya sabemos el efecto que eso hace, sobre todo en su relación con China, y por lo tanto una pregunta de fondo es ¿cómo hacemos para aumentar la productividad en lo que ya estamos haciendo? Y segundo, ¿cómo hacemos para diversificar lo que estamos produciendo y producir productos de mayor valor agregado? En la primera pregunta, comparémonos con el este de Asia. En los últimos 50 años, la productividad en los países del este de Asia aumentó 2,3% al año. En América Latina, en igual periodo, ha aumentado 0,3% al año. Entonces, el tema de productividad es un tema nacional para cada país y en que, como se ha dicho anteriormente, el asunto de la calidad de los recursos humanos, de la educación, de la capacidad de incorporar conocimiento desde los centros más avanzados en el mundo a la vida nacional por la vía de un intercambio masivo de recursos humanos, es un tema básico y fundamental. En lo de diversificación de exportaciones, nosotros no estamos bien. Brasil está exportando el 83% de lo que exporta son materias primas, el año 2010. El año 2000 estaba exportando 65% de materias primas, o sea, más concentración en materias primas. Y lo mismo pasa en la mayoría de los países. ¿Cómo pasamos entonces a una estructura de producción que realmente ayude a levantar calidad de vida, levantar productividad y hacernos más competitivos? ¿Hay algún modelo que emular? Bueno, el modelo que viene a la mente inmediatamente es justamente el del este de Asia. Y si uno mira ahí, por ejemplo, toma el caso de Corea. Corea, digamos en el año 90, cuando estaba todavía en un nivel como de ingreso medio, igual que nosotros hoy día. Corea ya el año 90, el 55% de su comercio era un comercio intrasectorial y vinculado a Japón, en que Japón hacía como de un núcleo a partir del cual se iban integrando cadenas de producción y cada país en el este de Asia iba descubriendo algunos productos o piezas y partes que mejoraban, que agregaban valor, mejoraban calidad y que demandaban mejores universidades, mejores ingenieros, etc. 55% ya el año 90. En el caso de América Latina hoy día, comercio intrasectorial, digamos con China, en el caso de Brasil, que es el más alto, es 12%, y en el caso de Chile es algo así como 6-7%. O sea, el modelo Japón-Este de Asia es replicable hoy día como un modelo integración productiva China-América Latina,
dado que China está siendo nuestro principal mercado para muchos países. Y la respuesta hasta ahora es que no es probable que eso vaya a ocurrir. Los factores en contra, el primero es la distancia, obviamente, y el costo de transporte. El costo de transporte en América Latina es extremadamente alto. Las barreras para inversión de empresas de América Latina en China. Pregúntenle ustedes a algún empresario brasileño que ha querido instalarse allá, ha tenido enormes dificultades. En teoría no, en teoría es posible, en la práctica esto cae en la burocracia y no ocurre. Entonces la integración vía empresas con capitales de China y de América Latina se hace difícil. Y lo que yo diría es que mirando esta relación desigual, en que se puede reproducir la famosa teoría de la dependencia de los años 50, nosotros mandamos materias primas, ellos nos mandan manufacturas, destruyen nuestra manufactura porque compiten con un costo, con mejor productividad y costo más bajo. ¿Qué hacemos frente a esto? Yo lo primero que diría, lo que tenemos que constatar, mirando futuro, es la ausencia de una estrategia nuestra de América Latina para competir con China. Competir quiere decir cooperar y competir. Aprovechar ese mercado, pero en manufacturas tenemos que competir, en servicios tenemos que competir, etc. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que aquí tocamos un punto que a mí me parece fundamental. Yo no sé si Enrique quiere que después ahondemos más en eso, pero lo que tenemos que hacer, aunque parece obvio, pero no está ocurriendo, es dar una alta prioridad a asociaciones estratégicas dentro de América Latina, en América Latina. Estas redes de producción, este modelo Japón, Corea, este de Asia, no tenemos otra cosa. Si no sopla el viento ni desde China ni desde Europa, tenemos que remar entre nosotros, los de América Latina. Y ahí tenemos que ser muy claros y muy francos. Llevamos 50 años o más tratando de integrarnos de arriba para abajo, inventando tratados, documentos que firmamos en múltiples cumbres. Yo veía un documento que, y en esto termino, Enrique, un documento que se repartió aquí en esta reunión, que salía el número de instituciones de integración en América Latina, y en ese documento noté que había 14. Y le puedo decir, Enrique, rectifico porque hay más de 14. Ahí se menciona un solo parlamento y hay 3 o 4 parlamentos. Hay parlamento del Mercosur, hay parlatino, hay parlamento del UNASUR, hay parlamentos, pero escoja usted qué parlamento quiere. Entonces, hay algo de fondo aquí que tenemos que atacar. Y termino diciendo lo siguiente. Para mí, el asunto no está en crear el UNASUR, el CELAC y todo eso. Todo eso servirá para intercambiar ideas y hacer bonitos discursos. Lo que hay que hacer es integración desde la base productiva. Hay que integrar desde las empresas. Y lo que los gobiernos y sus instituciones tienen que hacer es facilitar la integración de las empresas de abajo hacia arriba. Y tenemos que aprender a hacer eso, tenemos que hacerlo con generosidad, con capacidad de crear las instituciones apropiadas. Y menciono finalmente, de todas las instituciones que hay de asociación, yo creo que en este minuto, con todas las dificultades que pueda tener, la Alianza del Pacífico en América Latina tiene un germen de apuntar en esta dirección. Y si yo tuviera que, si alguien me preguntara mi opinión, yo diría, ponga ahí toda la energía, los recursos, intercambie gente, ingenieros, empresas, y empieza a construir de verdad un área común para competir, sea con China, sea con Malasia, con Tailandia, o sea eventualmente con algunos países de la periferia de Europa. Me parece que ese es el punto central, por lo menos, que yo quisiera destacar hoy día. No, muchísimas gracias. Creo, dejemos esto en el para volver a discutir, porque creo que esto es clave y está muy interrelacionado con los temas de competitividad, de productividad y con lo que es la integración regional, que comparto, hay demasiadas instituciones y pocas realidades. Pasemos a tú que Banco Mundial, pero ahora hemisferio, this hemisphere, but before,
vast experience in other parts of the world. So we welcome your comments. Thank you very much. Thank you very much, President Garcia. And thank you to the OAS and the Inter-American Dialogue. And I am deeply honored to be on such a distinguished panel. And I'll give you my perspective. And again, mis disculpas, because I'm going to speak in not in Spanish, because otherwise I suspect Cervantes would be turning over in his grave. So we will spare him the agony. And the alternative was Turkish, and I suspect that's probably not a good language for now. This has been very, very helpful, and I think I'm going to pick up some themes that are going to try to orient it much more to the medium long term rather than the short term, because I think by addressing some of these medium long term issues, we will increase the resilience to the short term issues. And so you asked the question, you know, can this be Latin America's decade? My sense is yes, provided that the battle for productivity and competitiveness is won so that the long-term trend growth can be raised. And I think that, to me, is the fundamental issue, that trajectory. How do we raise the trajectory? It's through productivity gains and competitiveness. So that's the first point. I think it's important. And before, though, I think we need to recognize that the past decade was indeed a terrific decade. And much of this has to do with also the very good macro, this very quiet macro and financial revolution that took place in Latin America. And it's credit to some of the colleagues sitting around the table here who made that happen. It was also because there were much more effective, inclusive, redistributive policies. I think that was also an important thing. And the results show, whether it's on GDP growth rates, whether it's on inequality, the reduction of poverty. Today, the middle class is a third of the population. Extreme poverty has significantly declined. Now, the other result of that is the resilience that Latin America has shown to the past crisis. It is because of some of these upfront investments and the persistence of the policies that Minister Castilla and Fox, you're describing, and you know, what you were also putting on the table, Luis Alberto. Now, yes, there was good policy, and we should never forget that, but also there was good policy, but there was also a lot of good luck. The good luck of a very growing world economy, increasing demand, commodity demand, as well as prices. And I think the point that, to me, it raises is, it gave us these tailwinds, these strong tailwinds, created a very favorable external environment, in a sense, the good luck, that allowed us to make very significant gains and very significant progress with relatively less effort. And the point I would like to make is that the next phase is going to be tougher. And because they are much deeper and much more profound, I think, transformations that you were all talking about here. So I think, while LAC is well positioned to build on the achievements of this past good and exceptional decade, I think it will be a little more difficult, a little more challenging, and require more sustained effort in the area that has eluded us for so long. And I come from Turkey, and I can tell you we have struggled with this as well, which is, how do you break the middle income trap? How do you go beyond that? And what are the types of things that we need to do now to take advantage of it? So, and looking at LAC, I think we need to build, it's not instead of, it's in addition to, but moving away from the commodities as a high value, low value added economy to one that is a higher productivity economy. To deal with the growing expectations gap, I think that's going to rise as the countries get richer and the population and the middle class expectations for services and quality goes up. And it's political ramifications. And I mean, when we look at the productivity, we have some sectors in Latin America that have done terrifically well. And I mean, Fernando Lorenzo, I don't think he's here anymore, but I was talking to him yesterday. A good half of the growth in Uruguay was due to total factor productivity gains. And that was due to agriculture, it was due to livestock, it was due to other things. What is it about these sectors that have allowed this kind of productivity gains?
whereas in other sectors, in manufacturing and services, productivity has lagged significantly. And if you look at the long-term trajectory compared to the Asian tigers, where productivity as a share of American productivity has grown, in Latin America it has generally, with the exception of some very successful sectors, either stagnated or declined. So we need to look into this issue about productivity in much greater detail. And much of the ramifications of this you've spoken about, this massive gap for 20 years of infrastructure investments that have taken place. 20 years of underinvestment has led to significant gaps in logistics, significant gaps in transport corridors, in energy, and these are hampering right now much of the productivity gains that could be realized. The human capital issue that you've raised as well, I think, is a fundamental thing. The PISA scores for Latin America do not do well. And I think one of the issues is going to be indeed investing in the kind of education that increases the quality of the education so that there is competitiveness. Third, you look at, for example, over the last 10, 20 years, the Asian tigers have, in fact, increased the gap vis-a-vis Latin America and tertiary school graduates and the quality of that. And we need to close that gap. We need to focus and close that gap. Third, on innovation, a number of you again raised that. If you look at R&D in Latin America, and there are multiple dimensions, I'll just touch on R&D for the time being. In Latin America, on average, spends about 0.7, 0.6%. OECD about 2.3 or so, no? Korea is about 3.3. And if you look at who pays for this R&D, in Latin America, it's mostly the public sector, whereas in the other parts of the world, there's a different type of partnership between universities, businesses, and the research establishment. Part of it is also the very important institutional systems that Minister Castillo is talking about. How does the institution, do the institutions have the capacity to deliver the above services, and especially at the time when you have a much more decentralized expectation for the services that have to be delivered outside the central administration and other areas. So if my sense is that if this is to be the lack decade and beyond this coming decade, in addition to the macro-financial base that the panel here actively built in the past, invest in education. Increase the quality of the education, especially science, technology, and the tertiary level. And it's a difficult chapter because we know in many of these countries there are interested lobbies that are lobbying very hard to make that not happen. Second, very important, many of you touched on this, the importance of trade and investment, because much of the change in productivity gains tends to come from both adoption as well as adaptation. It's not necessarily new creation. It is adaptation, it's adoption. And that happens, the technology transfer happens a lot through opening up onto the trade and bringing in risk capital that is going to allow you to do that. The implication of that is working on, again, touching on some of the themes that have come up here, on improving the climate so there can be entry and exit. I suspect the services sector that have responded is because there was the potential entry into the market of competition, and that allowed for productivity to go out. Fourth, I think, again, linked to this issue of the climate, is private public partnerships. Recently, Brazil came up with the $65 billion PPP program to spur investment. I think those are the types of things that are going to respond not only to the investment gap, but also to the knowledge adoption and technology adoption and adaptation gap that is so needed, and spares the sovereign from incurring risk capital on these types of issues. Fifth, I think an important piece is, and we've discussed this with a number of colleagues here, I think the importance in this next chapter of predictable and efficient service delivery, in particular at the local level. We now have, I was just in your country recently, but there are others,
where you have very a good number of resources, but the capacity to deliver this in a decentralized entity is limited by institutional systems. Improving that will also increase the absorption and deepen the channels. And you know, separately, I think one can have a discussion as to whether, even in this current circumstances, given some of the countries, should they review their fiscal stance in the next few years to spur this thing on? And I think there's a debate to be had about that. Finally, I think there is an urgency to this agenda. There's an urgency because, in many ways, again, I take home in Turkey, the time to make these productivity gains and competitive gains is now, while we still have the advantage of the demographic window. As that window starts closing, it will be more difficult to make the productivity gains that we can while our population is generally young and dynamic and active in the labor markets. So I would very much urge that this next chapter is one that we focus on some of these issues through various instruments, whether it's knowledge transfer, whether it's new creative instruments, so we can advance it. Because I do think that this can be the LAC decade, not only this one, but beyond, provided we pull together on meeting what I have called in the past the battle of productivity. Muchas gracias. Muy bien. Thank you very much, Hassan. Very good comments. Mario. La OSD que nos cuenta en estos temas. Yeah. Let me try to do it in English first. Of course. Anyhow, my Spanish is not the Spanish, it's a Mediterranean. The French is like the Spanish, and the Italian is the worst. So let's try in English. I would like to make 3 points to address exactly the question that was raised, and maybe come back in the discussion about the agenda. First, the general international picture. I totally agree that September is going to be a very important month for looking at what will take place in Europe, but I would like to focus more on long-term trends. And just to recall that if Latin America is performing much better than the OECD country, this is not the only case. For what concerns Africa, we do our forecast with the African Development Bank. We see 4.5 growth in 2012 and 4.8. If we remove the northern part of Africa, which has been affected by the Arab Spring, then we go around percentage of 5.4, 5.1. If we move to Southeast Asia, we have not yet finished our calculation, but we are discussing about 5.5 GDP growth in the Asian 10. If we add India and China, the percentage is going to be 8. What I'm talking about is the fact that obviously we are facing downturns, but still we are confronted with a major important change in the structure of the economy of the world. This change has to do with the fact that if you take the last 10 years of the past millennium, the 90s, there have been 13 countries with a rate of growth more than the double of the OECD average, one of which is around this table, is Chile. In the first 10 years of 2000, the country with a rate of growth more than the double of the OECD average have been 83. It's a major change. Therefore, we are confronted with what in OECD Development Center we have called a shift in wealth. And the center of gravity of the economy that was barely around the Azores Islands some decades ago is now in the east part of Turkey and moving east and south. Now, if this is the picture, the perspective for Latin American countries are on two directions. The first, as was said before in the discussion, we are confronted with a multilateral need of relationship, and it's not by chance. The last time that I saw Enrique, we were in Beijing. In reality, there is a strong need to establish strong links as the partner, not only the competitors, are in many directions. Let me recall that in 2009, China trade with Africa, past United States, trade with Africa. And it's not just China
China is only 38% of the trade of emerging countries with Africa. It's also a matter of Turkey, South Korea, Brazil, India. Each one of these countries is coming to Africa. I'm taking Africa just to speak about a similar story. Different type of skills. Brazil is technology for agriculture. Turkey and South Korea is more manufacturing. India is dealing with services. And China with infrastructure very often. So what is the point? The point is that you can deal with many actors and not only one. Does it conflict with the capacity of exporting of Latin American countries? Not necessarily. Manufacturing export of African countries to China has increased. So there is not such a thing as a necessary trade-off. What is, on the contrary, strongly required is the capacity of countries to develop a strategy. Yesterday, it was recalled to us that one of the factors explaining Korean development was the permanent capacity to build and adjust a strategy. That's what the country needs to do. Combine the possibility of different type of relationship around the strategy based on comparative advantages of country. This is my first point. The second point that you addressed was about inequalities. A lot has already been said. Obviously, there has been important gains in these very important fields. I would like to stress that very often these gains come not only from growth that maybe is a necessary condition, but not sufficient. They come from policies. The capacity of Brazil to reduce of 30 million extreme poor is also related to the policy not only of Bolsa Familia, but minimum wages and the treatment of pensions and the indexation of pensions. Now, why this issue is so crucial under my point of view? Let me tell you a story of a country which is not Latin American. A country which is middle income, for 10 years, 5% of growth, 3% of deficit in the public budget, 42% of debts, and total enrollment for children to school in primary and in part secondary school. We would say, very good country. Which country is it? Tunisia. So all this economic growth did not prevent a major social upheaval that is related with the fact that middle classes, that means people that have led extreme poverty and now have expectation, don't find this expectation because don't find services, very often find a labor market that offer only informal labors, and as such, this is creating strong tension, therefore the need of appropriate social policy, including in service provision. This issue for me is major. As a consequence, I would answer to your question, yes, inequality is still in the agenda even more than in the past, and it requires policy. Brazil stopped inequalities increase, China no, and the difference is in policy. Last but not least, there is a third point that I've been treated by several of the interventions. We have heard about the importance of innovation. I totally agree in this point, in particular if countries are based on raw material exports and therefore they face the risk of the Dutch disease. This is also creating a society which is polarized with a weak possibility of middle classes and therefore the need of a diversification of production and investing more on comparative advantages of these countries. But let's go back on the example that everybody is using here, which is Korea. Well, in Korea, the increase of productivity is the result of strong planning and policies. It didn't happen alone. The spillover effect of the raw material production do not necessarily create without policies the clustering effects, the better integration of the industrial matrix we are talking about. And therefore, there is a need of policy and intervention. CEPAL has recalled it to us last week in El Salvador with a very interesting report about strategies. Now, it was said here not only innovation, it was said also education. Totally agree. I would add that the countries that are in top of PISA exercise that we do every 2 years are Singapore,
Korea and Finland. But last 2 years, we calculate for the first time certain provinces in China, for the first time. And who is on top? China. Therefore, the competition and the situation is requiring increasing capacity in education and infrastructure. Now, innovation, education, infrastructure requires strong policies. This requires a transformation of the state for development. Now, the major problem that we see in Latin America, together with many other developing countries, is that the fiscal revenue in OECD country is barely 35% of GDP. And the richer a country is, the more, the higher is the level of taxes. With three exceptions that we, if we want, we can discuss: United States, Japan, and Australia. Now, if this is true, there is a major problem in Latin America of fiscal reforms. With 11% of GDP fiscal revenue, is impossible to do education policy, is impossible to do innovation policy, is impossible to do infrastructure. And all are strongly needed. Thank you. Bien. Muchas gracias. Thank you very much. Bueno, creo que en esta primera ronda hay algo importante y que debemos estar muy contentos, que cada uno de los expositores se ha concentrado no en lo tradicional, que es hablar de lo fiscal, lo monetario, sino en los temas de carácter estructural. Y yo veo una coincidencia en lo que es importante. Ahora, aquí la duda que yo planteo es, y que ayer se discutió y se dijo, no podemos hablar de que América Latina es una, es homogénea. Es decir, la pregunta es, ¿lo que estamos discutiendo aquí, están todos los países conscientes de esa realidad? Si no lo están, ¿cuál es el camino para llegar a entender claramente que el mundo actual es muy diferente al de antes? Y bueno, entonces dejo esa inquietud. Nosotros en CAF, hace 2 años, hicimos un trabajo que aquí está Harinder Kohli con su grupo, de prospectiva de América Latina hacia el 2040. Y la conclusión, hay una coincidencia con lo que hemos discutido aquí, pero la conclusión, que es compleja, es que si América Latina quiere tener una convergencia con los países industrializados en los próximos 25 años y hacerlo, además, resolver los problemas de inequidad y pobreza en una forma sostenible, el crecimiento económico debe ser superior al 6%, ¿no es cierto? Es 6%, ¿isn't it? Okay. Bueno, es fácil decir eso, pero para lograr eso, los cambios que se han planteado aquí son claves. Y yo quisiera incidir en alguno de los dos temas para que lo comenten. Una, esta cuestión de la importancia de la transformación productiva de la región para salir de lo que es un modelo de ventajas comparativas tradicional a un modelo de ventajas competitivas, donde justamente los temas de infraestructura, de innovación, de educación son claves, aumentos de productividad. Y aquí viene el desafío que Alejandro lo planteó bien. Eso individualmente los países no pueden hacerlo. Ni Brasil, con la dimensión que tiene, puede pretender tener ese juego solo. ¿Para qué hablar de los otros países? Tiene que haber una, y de abajo arriba. Entonces me gustaría un poco la opinión de ustedes. Yo creo que tú pusiste el dedo en la llaga. Y el otro tema también grande es, en lo positivo, las clases medias que han sido emergentes y han aumentado en los últimos años. En un encierro hace una semana en Aspen, en el instituto, hablando un poco de la situación europea, yo mismo me pregunté si en América Latina en la década de los fines de los 80, principios de los 90, hubiéramos tenido esta clase media tan más evolucionada, hubiese sido posible tomar las medidas de ajuste que se tomaron, que es parte del problema de Europa que no puede tomar. Bueno, dejo esas dos inquietudes para comentarios y no sé quién quiere tirar la primera piedra.
A ver, un par de... Y luego hacemos una pequeña ronda y luego abrimos, si tenemos hasta las menos cuartos, ya tenemos unos 15 minutos, una ronda, y si hay alguna pregunta puntual, quizá yo propondría todo lo siguiente, abro para que hagan unas dos o tres preguntas muy concretas, no discursos. A ver, primera... Permiten los panelistas, y muchas gracias, incluir un punto que ha sido mencionado, que es relativo al tema de desarrollo sustentable. Estamos hablando de que América Latina necesita una estrategia para alcanzar el desarrollo, salir de su desarrollo. Pero tenemos claro, y acaba de darse la conferencia de Río Más 20, donde se habla de la necesidad de que esa estrategia incluya cambios profundos de patrones de consumo y producción. ¿Cómo a la luz de eso compatibilizar esa necesidad de salir de su desarrollo con una estrategia nueva y este tema que al mismo tiempo puede ser visto como un freno a la misma? No, muy, muy oportuna. Gracias. Y muy buena la pregunta. Segunda aquí, Simario. Es realmente complementaria con la que acaba de plantear. Es decir, energía definitivamente juega el papel más importante en el desarrollo. Pero esa energía tiene que ser una energía responsable, con las mejores prácticas. Best practices debe ser el core del desarrollo de América Latina. Y en ese contexto, si es certificada, esas best practices para la producción de petróleo, gas natural, responsable, ¿cómo este se puede insertar dentro de los grandes temas que han sido planteados como un verdadero desafío? Gracias. Sí, tengo, voy a dar tres más. A ver, por orden de llegada, el señor ahí, el segundo, está tres, y el tercero. El tren está saliendo, ya. Andrew Qualley, Sidley Austin. Your question was, is this going to be the decade of Latin America, this decade? And I appreciate all the comments, but I'd like to say, it will be, assuming there is no major financial crisis, whether global or regional, that can have a devastating effect on Latin America, which we've already saw the Latin American lost decade of the 80s had a terrible effect on income, distribution of wealth, and I would say in internal integration, because businesses had difficulty getting financing to invest elsewhere in Latin America, and in the global crisis that we just went through, trade financing collapsed for a period of about a year, and thanks to CAF and IDB and the World Bank and others, they pumped liquidity back into the markets, and we avoided the problem somewhat. The good news is that Latin America did so well compared to other countries because of sound macro and banking policies. Questions for you are, from an external shock point of view, what should Latin America governments and maybe your finance institutions be doing now to reduce the effect of a worsening of the European problem, which will cut down financing, trade financing, and other sources of funds for Latin America? And two, what should Latin America and your institutions be doing to facilitate internal policies that would prevent Latin American banking crises or sovereign debt crises to occur? Thank you. Thank you. Una y dos. Stephen Donahue, de McClarty Associates. Primero, felicitaciones. Es un panel sumamente interesante y útil, además. Pero parece que estamos hablando de dos diferentes Américas Latinas, porque por un lado hay estos países donde hay tanto crecimiento, tanto control macroeconómico, y hay otros países donde el Estado quiere tomar ese papel ellos mismos y no quieren incluir a la inversión, no quieren buscar esta apertura, no han visto las oportunidades del cual hemos estado hablando estos dos días. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes, como líderes de pensamiento en el sector económico, pueden darle a los líderes de los países que parecen estar perdidos en otro
en otro esquema intelectual para que ellos reconozcan que a la medida que van ahora van a seguir perdiéndose en el nivel de regional, y eso en algún momento nos va a causar un problema dentro de la región, porque tenemos vecinos que están cerrados en unas economías completamente perdidas. Muy bien, gracias. Y la última. Alessandro Pia from Asian Development Bank. Two questions, one for President Moreno and possibly President Garcia, the other for Dr. Foxley. I think the integration in Asia has been very much an integration based on markets and on trade and not so much on institutions. The institutions for integration have been relatively weak, so I would agree with that analysis. But in our efforts to promote regional integration, a lot has been focused on providing infrastructure, regional infrastructure, whether it's transportation, railways, roads, power transmission lines interconnected. So the question to the two development banks is, to what extent is your infrastructure effort supporting the regional integration that then can allow the businesses within Asia to integrate and follow in within America the value chain? To Dr. Foxley, the question would be, you need the infrastructure, but you need also the regulations and the framework that allows production from between Brazil, Argentina, Chile, Bolivia, Peru, the other countries, to actually be producing intermediate goods and trading them towards a final product. What needs to happen in the regulations, in the way the regulatory and legal framework is within Latin America, to allow for the similar system of value chain integration that we have seen happen in Asia? Thank you. Well, thank you very much. Bueno, vamos a tratar de hacer una ronda. Obviamente las preguntas han sido muy inteligentes y los comentarios. Si se trata de ser exhaustivo, tendríamos que comenzar a tener el día prácticamente para contestarla. Pero creo que con la capacidad de síntesis y brillantez del panel, van a tratar de contestar muy pausadamente, pero al mismo tiempo brevemente, las inquietudes principales que se han planteado. Entonces, comenzamos, tú habías pedido la palabra y luego en el orden que desee, ¿no? Si son bastantes las preguntas, mucha convergencia, tres o cuatro mensajes importantes. Uno es que nuestra estructura fiscal ha estado, en América Latina, ha estado diseñada para manejar escasez y no manejar bonanza. Y tenemos que cambiar ese chip sin perder, obviamente, la ganancia de una disciplina fiscal, de sostenibilidad de las cuentas públicas, pero en mi ministerio tenemos economía y finanzas, y se me achaca que soy el cajero, veo la parte de finanzas y me olvido de la parte de economía. Y yo creo que el reto es poder compatibilizar ambos desafíos, porque hoy en día el desafío es más económico que fiscal en los países de nuestros, en el Perú en particular. No tenerle miedo a apostar a la innovación. Somos muy conservadores y esto es una apuesta. Es capital de riesgo, de cierta forma. Y tenemos que arriesgarnos a crear los instrumentos, a crear el recurso público, esta bonanza que hemos ahorrado de manera bastante, digamos, disciplinada en los últimos años, y apostarla por la innovación, creando fondos, creando una industria capital de riesgos, incentivando al sector privado, y son temas que no estaban en la agenda y que definitivamente tienen que estarlo. Un elemento que dijo el doctor Pezzini es un planteamiento de largo plazo, que es fundamental. Vivimos apagando incendios, vivimos el día a día, y a veces no apostamos por lo importante que son estas agendas de largo plazo, sino por políticas que traen réditos de corto plazo. Porque todos estos temas que estamos comentando no necesariamente llevan a que los gobiernos ganen elecciones. Y yo creo que hay que cambiar un poco también esa mentalidad y pensar, digamos, que no solamente en el gobierno de turno, sino en políticas de Estado que al final reditúen justamente en generar un crecimiento potencial mayor al que hemos tenido. Y finalmente, comentar lo que decía el doctor Foxley. Yo también soy un firme creyente de las bondades del pragmatismo y la integración económica, y yo creo que la Alianza del Pacífico es un ejemplo claro de ello.
Estamos, y de hecho son países que tenemos similitudes y diferencias, pero que hemos sabido encontrar cuáles son los puntos en común. Lo último es, ya no hay más visas, por ejemplo, que vi que México tenía, digamos, como una restricción al flujo de personas para los otros países de la Alianza del Pacífico. Hay una integración en temas logísticos, hay un mercado común bursátil en el cual estamos trabajando en MILA, y hay aspectos muy concretos definitivamente nos van a fortalecer para poder competir en las ligas mayores. Esto creo que es importantísimo. De acá estamos, parto en unas horas a Rusia, a la cumbre de la PEC, donde probablemente profundicemos estos temas, pero yo creo que ese pragmatismo inteligente es lo que debería primar en los procesos de integración que estamos viviendo, que lamentablemente han estado muy liderados por la retórica, por los discursos. El avance significativo ha habido en la integración física de los países, pero definitivamente hay que buscar estos elementos de agenda común que existen, sin dogmas, sino con pragmatismo, y buscar, digamos, ir avanzando en esta materia. Creo que es parte de la agenda de poder enfrentar un mundo más adverso de manera conjunta y lograr resultados para todos, ¿no?, los que participen en este proceso. Yo me voy a concentrar en algunos de los puntos, el tema que preguntaban sobre la crisis financiera y lo que podemos hacer si hay un problema financiero mayor. Y creo que no hay duda de que, digamos, el fortalecimiento del fondo, sobre todo para los países con riesgos sistémicos, es importante, esa nueva capitalización que se ha hecho. Pero para la gran mayoría de los países, lo que estas instituciones pueden hacer es fundamental. Y eso se demostró en la crisis pasada. Nosotros nos juntamos, el Banco Mundial, la CAF y nosotros, para rápidamente crear instrumentos contracíclicos y crear esos buffers que son tan necesarios en estas épocas, y eso llevó a que se dieran capitalizaciones en estas tres instituciones. ¿Es eso suficiente? No sé, porque creo que mucho de lo que pase va a depender de lo que pasen las próximas semanas y meses, y ver finalmente si Europa realmente empieza por un camino de crear justamente lo que Latinoamérica siempre tuvo. Y es que uno puede hacer una cantidad de reformas estructurales si tiene el mecanismo financiero y la liquidez suficiente para acompañar esas reformas. Entonces uno ve países como España, como Italia, uno puede argumentar en la secuencia de las reformas, pero lo cierto es que no está acompañado por un... han hecho unos enormes esfuerzos sin estar acompañados con los recursos financieros que sustenten esos esfuerzos. Y mientras que Europa no resuelva eso, tenemos un problema gigante. El tema de integración que se pregunta, nosotros tenemos un mandato, por ejemplo, de dedicar el 15% de nuestros recursos precisamente a esa integración. Y aquí las historias no son buenas. O sea, por ejemplo, nosotros llevamos 15 años acompañando un proceso de crear una red de transmisión que va de México hasta Colombia. Ya se va a terminar este año. Terminada esa red, todavía el mercado de energía no ha funcionado por problemas entre los países. Eso es lo que no puede pasar. Igualmente estamos acompañando un esfuerzo que es fundamental. Un país como Chile, con esa enorme extensión que tiene unas enormes necesidades de energía. Colombia ha usado una tercera parte de su capacidad hídrica. El 5% de la capacidad hídrica la ha utilizado un país como el Perú. Y perfectamente podemos proveer energía e interconectar de Colombia hasta Chile en energía. Y creo que esa parte es fundamental. Si uno observa el mapa de Sudamérica, por ejemplo, la gran mayoría de las vías van de norte a sur. Pocas hasta ahora van de este a oeste. Y hay un gran embotellamiento de la producción de los países que no están en el Pacífico, como es el caso de Argentina o de Brasil, que pudieran perfectamente salir, como pueden hoy en día ya casi salir por el Perú, en que estarán entonces, donde ha cambiado el eje, como muy bien decía Pirzotti, es que el gran eje de comercio del mundo hoy es transpacífico. Y obviamente nosotros tenemos que cambiar toda esa infraestructura para tener esa mirada, y por último, tiene que venir desde el sector privado. Y ahí lo que decía Alejandro Foxley es fundamental. Yo aún recuerdo las épocas en que había
el famoso Pacto Andino que tenía su centro en Lima, y había una decisión que decía cómo se fabricaban los carros. Entonces uno decía, no, los motores los hacen en Perú, las cajas las hacen en Bolivia, y eran los gobiernos que decidían cómo era que se iba a organizar el sector privado. Eso no se puede hacer. Esto sin sector privado es imposible. Quizá insertar un pequeño comentario sobre la pregunta de infraestructura. En el caso suramericano ha habido avances no suficientes, pero importantes. Nosotros como institución, que tenemos un mandato muy especial en infraestructura, en los últimos 8 años hemos financiado, apoyado 60 proyectos de integración física que representan una inversión superior a 30,000 millones de dólares. Y parte es estas interconexiones, las carreteras que van de Brasil y llegan vía Bolivia o vía el norte, y que van al sur del Perú, a Chile, Argentina, en fin. Pero es insuficiente, y creo que tanto BID como Banco Mundial como CAF tenemos que hacer un esfuerzo. Y hay un punto que es muy importante, es que hay que hablar de infraestructura sostenible. El gran error es que muchos de los proyectos de infraestructura son diseñados por ingenieros, y que el tema de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social aparece muy tarde en el juego. Nosotros estamos promoviendo que los estudios de factibilidad, de prefactibilidad, ya partan con opciones alternativas de sostenibilidad. Y hay muchos problemas en varios países en este momento porque no se han hecho los estudios apropiados en esa materia. Pasamos, Alejandro, tus comentarios. Bueno, justamente sobre el tema, se planteaba aquí el tema de desarrollo sustentable, y sobre ese tema yo quisiera decir que a mí me parece que América Latina lo que tiene que hacer, lo que en cierta medida ha estado haciendo, es que en los foros multilaterales estamos en cierta medida pendientes de que los países más avanzados se pongan de acuerdo en algo para regular este tema a nivel internacional, y después los países en desarrollo gradualmente intentarán aproximarse a eso. Pero el tema de fondo en América Latina, a mi juicio, es el tema del desarrollo socialmente sustentable. Esa es la urgencia. Y al revés de lo que pasa en Estados Unidos, en que la clase media ha estado cayendo en términos de ingreso real, en América Latina es la paradoja del crecimiento infeliz. La clase media ha estado aumentando aceleradamente su ingreso. El número que ha dejado de ser pobre, que hoy día es clase media, está allí, está muy contento de estar allí, no quiere que el Estado, depender del Estado, sin embargo, termina en una situación de alta inseguridad. Sus expectativas se han disparado. Recién salió una encuesta en Chile que muestra que las expectativas de un padre de familia cuyo hijo está en cuarto año básico, se han triplicado en la última década en Chile. Hoy día cualquier padre de familia, digamos el 85% de los padres de familia, piensa que su hijo sí va a ir a la universidad, va a terminar la universidad y va a conseguir un buen empleo. Y resulta que al final se llega a un sistema universitario donde los padres no pueden pagar por el costo absolutamente disparado, algo parecido a lo que pasa en Estados Unidos, con un sistema financiero que le cobra excesivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Se va acumulando unas expectativas extremadamente explosivas y una incapacidad del sistema de satisfacerlo. Y allí viene una especie de contagio desde una situación de familia que podría ser muy como privada hacia las instituciones, porque entonces la gente empieza a cuestionar las instituciones. Y eventualmente, si esto no se resuelve a tiempo, vamos a terminar con algo que ya está ocurriendo en algunos países, que es un populismo desatado, que es una modificación de las instituciones pseudo-revolucionaria para que el poder al final esté en manos de unos pocos que dicen que van a arreglar los temas, esos problemas, y al final todos sabemos que hay una especie de espejismo en eso. Ese es un punto que yo quería decir. Y el segundo punto, muy rápido, en el tema de la integración y qué se hace, cómo se hace esta integración desde la base productiva. Yo creo que hay un instrumento, digamos, institucional que nosotros no hemos usado. Si miramos a Finlandia,
Irlanda en su buen momento, si miramos a Nueva Zelanda, Australia y a Corea, lo que vamos a observar es que en algún momento en esos países se tomó la decisión de construir una visión estratégica compartida por el sector público y el sector privado. Y en el sector privado están no solo las empresas, también están los sindicatos o movimientos sociales, y se comienza a pensar el futuro. En Australia el año pasado hubo un día en el año escolar en que en todas las escuelas de Australia los niños conversaron y discutieron acerca de Australia 2020. Si nosotros en América Latina fuéramos capaces de tener una mesa para decir, bueno, yo soy empresario aquí, tú eres empresario allá, ¿cómo hacemos para hacer joint ventures? ¿Qué tienen que hacer nuestros estados, nuestros gobiernos para que esto ocurra? ¿Cómo acumulamos reglas de origen? ¿Cómo hacemos más armónicas las estructuras tributarias? ¿Cómo logramos un mucho mayor intercambio a nivel de profesionales? Los ingenieros de aquí van allá, a las empresas de allá y viceversa. Esa integración es la que se tiene que hacer entre las instituciones públicas y las privadas. Y tenemos que dejar de tenerle miedo. Nos han dicho en los años 90 que aquí hay que dejar que el mercado opere y que las reglas tienen que ser neutrales. Eso no es así. Necesitamos visión estratégica y necesitamos una acción concentrada del Estado y de las actividades privadas para lograr las ventajas respecto de quienes van a ser nuestros competidores, que hoy día están más adelante que nosotros. Muchas gracias. Pero dada la riqueza de recursos que tenemos en América Latina, creo que efectivamente podemos competir con ellos. Thank you very much. Azar. It's quick, really quite remarkable how much what we're saying is intersecting. I just want to touch on two points just to complement to what is being said. One, I fully agree with the importance of the middle class. I mean, the growing middle class is an opportunity if we also respond to those needs. The middle class can become a very significant source of stability, and it goes to what Miguel was saying a moment ago in terms of between a government program and a state's program. If you have a growing middle class, that actually creates a demand for it. The big risk I think that we face is that if we do not provide the quality services the middle class expects, then they check out of the social compact. Unlike others in the social stratum, they get private health care, private security, private education, and they do not feel the pressure to pay taxes into the system to be able to make. So there is a real need for social mobility to continue in a positive way for that social compact to be maintained. And that's why I sort of constantly think that the quality of the public service, the efficiency, transparency, accountability of the public service is important so you can maintain an anchor of stability from a growing middle class. And it's a challenge, but I think it's an important one. And we've done some very interesting work on social mobility. We'll come out this year, and it's really quite telling. If you do not have access to the good schools, your PISA scores are going to be lower, and your prospects to move are going to be lower. So you have a problem of capture. How do we break that out? And I think what we've spoken about are themes on that. The second point, I was looking at some of the comments on the regional integration, and you know, we spoke about a better integration with the Asias, and in particular China, integration with other parts of the world. But one of the things that really struck me is that even within the region, even within Latin America, the extent of integration is rather low. And I view that not as a problem, but potentially as an opportunity. I'm often struck by why there aren't more energy pools, why there aren't more transport corridors. These are things that are critically important, but I would say that it is not only the physical infrastructure on which we're working, but it's the soft part. It's the rules and regulations. We did a study in Central America, and up to 35% of product value is lost on pineapples and on meat products by just through customs checks, weighing stations, that whole trade facilitation chain. And it's not only the physical infrastructure. So creating a forum where bottoms up from the partnership of the private interest
and the state rather than, as Luis Alberto said, it's not that we're going to come up with a crystal ball, but creating these opportunities to free up value, I think will improve regional integration. Mario, you have the final word. Yes, thank you. Always, the OECD. This point is very, este punto me parece muy importante, el punto de la clase media, de cómo se puede tratar la cuestión de la clase media. La cumbre iberoamericana del año pasado en Paraguay trató exactamente este tema. Me invito a ver también la perspectiva de Latinoamérica que nosotros producimos con la CEPAL cada año, que fue dedicada a este tema. A mí me parece importante terminar esta mi intervención su un otro punto que ha aparecido en la discusión. El ministro de Economía y de Hacienda de Perú nos ha dicho, sí, en muchos casos en Latinoamérica el desafío no es tanto un desafío financiero, fiscal en este momento, es un desafío económico. Hay una ventana de ventaja de oportunidad y se trata de disfrutarla, porque si no se cierra, de tratar problemas de largo plazo. Ahora, nos recuerda el presidente del BID, el señor Moreno, que el problema es que en muchos casos, por afrontar estos desafíos, necesitan recursos, el que faltan ahora en Europa, que no puede hacer la reforma económica. ¿Y dónde están estos recursos? Muy interesante. Cuando Europa fue creada en los años, cuando fue creado el mercado único, Jacques Delors vio este problema y creó el Fondo Estructural, que servía exactamente a ayudar a diferentes países, en particular regiones al interior de los países, por tratar el desafío en términos de productividad que no iba a converger. Tenía razón, no ha convergido. Y hoy se encontramos con los problemas de Grecia, que está, y España, parte de Italia del Sur, que están en condición muy diferente que los otros países. Entonces necesita atrás una disponibilidad financiera que puede venir de los bancos, y sobre todo los bancos que están aquí, la CAF, el BID, el Banco Mundial, por garantizar un fondo que permita esta transformación estructural y del sistema productivo tan necesario. Europa la ha tenido en teoría, no la ha sabido utilizar. Ahora se puede pensar a los bancos integrados como una herramienta que podría facilitar este juego. Se trata de repensar también el mecanismo de intervención, la implementación de las ayudas o de los fondos o de los préstamos. Más seguramente esta disponibilidad hoy existe. Creo todavía que se trata de intervenir su estrategia nacional, que soy definida con diferentes actores, pero tal vez la estrategia nacional no es bastante. Como en el caso de la Europa, la idea era de hacer una intervención a nivel con el Fondo Estructural de toda la región. Entonces aquí necesita también un momento en lo cual se analizan las cosas en términos estructurales, la ventaja comparativa del continente y no simplemente de país. Aquí creo que la CEPAL, el Centro de Desarrollo de la OCDE, otra institución internacional pueden acompañarse con los países por construir conjuntamente a los bancos estrategia nacional y regional que afrontan este reto estructural de fondo. Gracias. Gracias. Creo que llegó el momento de concluir este panel. Ha sido muy estimulante. Quiero agradecer a todos los panelistas por su intervención y salgo optimista porque veo que hay un consenso básico sobre cuál es el potencial, cuáles son los problemas y cuáles son los desafíos. Muchísimas gracias a todos. Excelente. Muy bien. Muy bueno.